El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordó el posible acuerdo sobre Gibraltar durante su intervención ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas. En su discurso, Sánchez ha abogado por seguir trabajando intensamente ahora con el nuevo gobierno británico y ha expresado su esperanza en alcanzar un acuerdo lo antes posible. El presidente defiende que el futuro acuerdo debe ser respetuoso con la doctrina de la ONU sobre Gibraltar, con la que España se alinea plenamente, y también con la reivindicación histórica de la soberanía, sin desatender el objetivo del área de prosperidad compartida. Confiando en que se pueda alcanzar lo antes posible un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en torno a Gibraltar. Y este acuerdo debe ser, a juicio de España, plenamente respetuoso con la doctrina de Naciones Unidas sobre dicho territorio, con la que, lógicamente, España se alinea plenamente. Y también debe serlo con la posición jurídica de mi país con respecto a la soberanía y la jurisdicción en relación con el mismo. Deseamos trabajar por el desarrollo de una área próspera, social, económica, que abarque todo el espacio de Gibraltar y también el campo de Gibraltar.